voy a ser muy breve porque el que va a contar la historia va a ser mi comisario segundo, Alberto Lobo. Benito dio las palabras y, como no, ha resaltado nuestro presidente nacional. Nos acompaña el teniente coronel de la Guardia Civil, coronel del ejército de Soria, enamorados de todo tipo de, este tipo de batallas, porque algunos de ellos, como oficiales, estas batallas se estudian en la academia. Yolanda, mi amiga Yolanda, delegada de la Junta, no subdelegada del gobierno, pero tengo. Y como no, Benito Serrano, que es el presidente de Diputación, alcalde de Gualmayo, y los amigos Clantipi y los amigos American West, llegados también, trabajan mucho en Almería y son unos grandes y magníficos profesionales. O sea, tenemos lo mejor, lo creme de la creme. Y abajo está un chico de South Hill de Burgos, ¿vale? Yo las únicas palabras que voy a decir, luego os cuenta Alberto la batalla, es que solo pido un favor. Venimos de un año muy duro, solo 2 minutos de silencio y vamos a escuchar el toque de silencio. Es un toque precioso, además se originó la guerra de secesión. Si alguno quiere, luego le cuento la historia, es preciosa. El teniente coronel va a saber la historia y viene. 2 minutos de silencio y os dejo con Benito, ¿vale? A acordarme de mi suegro, porque todo esto sin mi suegro y con Benito como el pajar y la piedra de mi suegra, ¿sabes? Yo pusimos la piedra de la suegra. Y nada, 2 minutos de silencio y ya Benito os sigue hablando, ¿vale? Un segundito, por favor. Mantenemos la postura de firmes a poder ser. Que lo tengo completo y dura 4 minutos. Pues muchas gracias, David. Solo te prometo una cosa. Yo no le puedo poner tanta ilusión ni tanta emoción como le pones tú, porque esto es tremendo. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos, daros la bienvenida a Gualmayo, a muchos de los que estáis por aquí normalmente, a los que nos soléis acompañar, a las autoridades militares, a los que venís de fuera, a los que venís también caracterizados, a los que estáis acompañándonos aquí en el campamento indio, muchas gracias también por estar con nosotros, a las chicas que luego nos van a enseñar, no, nos van a enseñar, nos vamos a compartir, mejor dicho. Vamos a compartir unos momentos de baile, yo os animo que dancemos también con ella. Y sobre todo, bueno, a Yolanda, la delegada, a todos, a Javier, al presidente nacional de ADESCLIS, porque no me voy a extender mucho, pero creo que en justicia hay algunas cosas que sí que debo de decir, ¿no? Bueno, en primer lugar, como ya sabéis, venimos de 2 años muy duros de pandemia, donde empezamos este proyecto con muchísima ilusión, y donde después de los 2 primeros años, un frenazo en nuestras vidas, en todo, nos hizo parar. Muchas desgracias, muchas personas que se nos han ido. La vida continúa y tenemos que seguir haciendo cosas, ¿no? Y esta fiesta, porque para mí es una fiesta, yo siempre lo he dicho. Aquí lo que buscamos es venir a divertirnos, algo tan simple como venir a divertirnos. Recreando, conociendo la historia, pasándolo bien y sobre todo con un matiz muy importante, venir a divertirnos en familia, ¿no? Si veis, todo lo que hemos hecho es para que lo disfrute desde el pequeño hasta el más mayor, ¿no? Entonces, la primera vez cuando empezamos a hacer esto, bueno, yo no tengo ni idea de nada de esto, y entonces nos falta hoy aquí, o no lo veo por lo menos, José Ángel de la cuadra, estará trabajando, imagino. Pues me rodeo de personas como José Ángel, que es el propietario de la cuadra de aquí de Gualmayo, de la cuadra Robledal, que es un gran asesor en todo el mundo del caballo, y mañana lo veréis, que va a hacer también alguna actuación él. Y, por otro lado, en el primer momento de David, y luego ya posteriormente de toda la asociación ASCRIT.
y no sabes lo que es estar en un grupo de WhatsApp con ellos. Yo sí, porque estoy. Y cuando llegas a casa y ves 400 WhatsApp en una hora, dices, imposible, yo esto no lo puedo ver. No lo puedo ver. Y luego me dices, es que te mando un WhatsApp. Y digo, ya, ya, pero es que había 400. Es decir, en esto, como todo en la vida, tiene que haber pasión. Y ellos aquí, de verdad, os puedo asegurar que ponen el alma. Que ponen el alma porque es su pasión. Y porque está claro que les gusta, pero además se puede poner pasión sin conocimiento. Pero es que aquí, además de pasión, hay conocimiento. Sí. Y entonces, por eso están todos estos paneles, que yo no me voy a atrever ni siquiera a mencionar, pero están todos estos paneles donde hay una búsqueda de datos, un catálogo de hechos, un buceo ahí hasta en las páginas del gobierno de Estados Unidos, y está recogido fielmente, tanto como en las anteriores como en esta, en este caso lo que ocurrió en esta historia que se recoge aquí en este panel de Gondel, que yo no la conocía, pero que cuando me la contó empecé también a buscar en internet, y luego pues algo sé ya de ella, pero prefiero que os la cuente. Con lo cual, básicamente es eso, agradecer a todos los que han colaborado, porque aquí hay mucho trabajo, mucha pasión, muchas horas, se ve, ¿no? Y además hay mucho trabajo detrás que no se va a ver, de esa documentación que tiene que haber, porque aquí hay un rigor histórico, que eso también es muy importante de decir, no solamente el colocar muñecos sin ningún conocimiento, no, hay mucho rigor histórico. Y bueno, pues ahora nos lo van a contar. Yo poco más, que disfrutéis aquí con nosotros, en este pueblo soriano acogedor, porque los sorianos somos muy acogedores, que paséis aquí unos días con nosotros, que os llevéis un recuerdo bonito, que también nosotros nos vamos a quedar con un recuerdo muy bonito vuestro. No hay más que ver ir al campamento a todos los niños ahí haciéndose fotos. Mañana suele ser el día fuerte, porque es cuando tenemos todas las actividades más fuertes de caballo, de exhibiciones, de lo que llama más a la gente. Hoy al final la gente está trabajando, y ya os digo que esto es... y vendrá mucha gente también de otros pueblos de la provincia, que es también lo que buscamos. Y poco más. Que lo disfrutéis, que lo paséis bien, que volvamos a la vida, que volvamos a las actividades, y que os vayáis con, pues eso, con la idea de que hemos hecho algo con rigor, bonito, y para que todos. Con lo cual, bienvenidos a Golmayo y muchas gracias a todos. Vamos a contar un poquito el acontecimiento histórico, lo va a hacer Alberto Cruz, que ha sido un poquito de la derecha. Y nada, también acordarme de Julián de la Llana, que pobre hombre, yo trabajo detrás de la cámara y como redactor, claro, cojo la información y a quién cojo para que me redacte. Pues a un señor que... jubilado ya, gran periodista, historiador, que hemos estado horas, noches, codo con codo. Tengo este dato, porque no todo lo que pone internet es cierto. Vale. Hemos llegado a corregir a gente y a periódicos importantes, ¿eh? Me he atrevido a mandar, porque no sabía, que saben más que lo que vale, pues gracias, Julián. También a Graffiti por el tema de los paneles, creo que se me queda nadie, Curro, que lo vendrá, sí. Que es el que dobla los muñecos, tenéis los muñecos doblados, que es complicado de hacer. Y a mis amigos de Burgos, que son los grandes coleccionistas, esta gente, si yo tengo 1000, ellos pueden llegar desde hasta 7000, 8000, 10000, 15000 y 20000 muñecos. Ellos son los grandes de España, nada más. Bueno, ahí te dejo. Bueno, pues, nada, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir, gracias, bienvenidos a Golmayo. Ya sabéis, esta es una exposición con la promoción de la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Golmayo, y organizada por la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, las Click. Parte de la familia Click está aquí, incluido nuestro presidente, que luego hablará con todos vosotros. Y bueno, pues os voy a contar un poco cómo está distribuido el diorama. El diorama está en tres zonas fundamentalmente. Lo que veis allí al fondo, donde está el molino, que es la zona del pueblo del oeste, es un pueblo icónico del oeste. Aquí hay que decir que tenemos muchos muñecos, pero también tenemos piezas de bastante calidad o referencias, como nosotros conocemos. Como por ejemplo, no sé si va a funcionar esto, pero tenemos un salón, el Golden Nugget, muy valioso. O esta estación de tren que veis aquí, la Colorado Spring, muy famosa en el mundo del coleccionista de temática western.
Entonces, bueno, tenemos un pueblo icónico con, bueno, pues con un salón, con un hotel. Tenemos al lado el circo de Buffalo Bill. Buffalo Bill, que tenía una especie de circo de amenidades, ¿no? Con disparos, con domas, con, bueno, pues con muchísimas cosas. Hay unas danzas de cosacos, tenemos con animales, que incluso llevó, el circo de Buffalo Bill se llevó a Europa, ¿no? Se llevó a Europa y, bueno, pues a partir de ahí surgió toda una corriente de nativismo en Europa, fue muy interesante. Los propios indios, los nativos, perdón, pasaron a formar parte y de alguna manera se dieron a conocer por Europa sus tradiciones gracias a ese tipo de Buffalo Bill, ¿no? Y luego tenemos la parte más importante del diorama, sin duda, que es la triste historia de Wounded Knee, que es lo que estamos viendo aquí. Nos encontramos en el año 1890, después de la Guerra de Secesión, después de las al final, digamos, ya de las guerras indias, un momento en el que ni siquiera los nativos estaban ya en pie de guerra, sino que se encontraban en una situación de paz, se encontraban en reservas, como por ejemplo la de Pine Ridge, que es lo que estamos representando aquí, y bueno, pues en ese momento surgen unas danzas denominadas Ghost Dance, al final de este periodo, en el cual, bueno, pues los chamanes se invitaban a danzar en torno al fuego para recuperar sus tierras, porque habían sido desposeídos los nativos de sus tierras por el hombre blanco, ¿no? Entonces, bueno, pues en un grupo fuera, ¿no?, fuera de la reserva de Pine Ridge, había pues, danzas y un asentamiento de nativos, y bueno, pues el hombre blanco estaba un poco como con miedo de qué pudiera ocurrir ahí, y llegó el ejército, ¿no? Llegó el ejército, les rodearon, como podemos ver aquí, ¿no?, alrededor del asentamiento, y hubo un forcejeo, que incluso lo hemos representado, está por aquí. Tenemos aquí un forcejeo y, bueno, pues un nativo que era sordo y, bueno, pues hubo un rifirrafe. Pidieron que se entregaran todas las armas. Él no se enteró, apareció un Winchester que el hombre había comprado incluso, ¿no?, como con su dinero, como haya podido, a lo que son los americanos, ¿no? Y en ese momento, pues se disparó y eso generó, pues lo que vemos alrededor, ¿no? Una auténtica masacre con muerte de muchas personas, y es lo que vemos un poco, ¿no?, como todo el mundo va hacia la reserva huyendo de lo que ahí estaba ocurriendo, ¿no? Y eso es un poco lo que representa toda esta escena, todo este diálogo. Buen día. Está perfecto. Si alguno cuando estéis estos días tenéis alguna duda, nadie sabe más que ellos, y ellos también me han ayudado para con fotografías puntuales, es complicado, porque tú pinchas la foto de Caballo Loco y te dan la de Nube Roja, y no es lo mismo Caballo Loco que Nube Roja. Caballo Loco se cree que igual no estuvo ni fotografiado, hay una que se cree que es verdad. Ellos, nadie más sabe de la gente nativa que ellos, ¿vale? Si sabéis un poquito de inglés, podéis hablar también con David, que es británico y es con lo oficial. Y nada más, pues paso con Javi, me hace unas tres palabras, y le hago yo al padre como hace la bendición por el solo y ya está. A ver, Sarremos, el presidente nacional. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer, Benito, Canario, a todas las autoridades que estáis aquí presentes. La verdad que esto, cuando empezamos con... Hace dos años, claro, saltándose de la pandemia, que nos dijo David, oye, ¿por qué no hacemos aquí esto del oeste y tal? Digo, pues vale, yo del oeste nada y menos, ¿no? Pero bueno, en la asociación, ¿no? ¿Qué yo tengo? No, tú no tienes, que en la asociación hay más gente, y no hay problema para montar 20 metros, 30 o 40, ¿no? Y bueno, nos lanzamos aquí a la aventura y ahora es el segundo año. Cada vez nos sorprende más David porque contacta con todo bicho viviente, incluso con la NASA, si hace falta. Y no es que contacte con el Museo Castro o el Museo Gondunic, es que encima le responden y le mandan información y allí los americanos se quedan flipando de cómo se representa esto, ¿no? Recibe correos luego de felicitación, que bueno, que eso tiene que llenar de orgullo y satisfacción. A David sobre todo. Y nada, en la asociación, pues bueno, lo que hacemos es, donde nos llaman, donde nos dicen de acudir, y hay posibilidades, que siempre las hay, pues acudimos y montamos pues estos dioramas o dioramas de otro tipo, ¿no? Siempre enfocados, como es un juguete, no podemos pretender montar una maqueta realista porque es un juguete y pretendemos que no se desvirtúe el juguete, ¿no?, la esencia del juguete en sí. Y montando sobre todo algo que enseñe, que sea algo didáctico, que los críos puedan aprender una clase de historia
con esta o este episodio de historia, que igual en los libros de texto pues, es muy aburrido, pero viéndolo así con sus muñecos con los que juegan habitualmente, pues bueno, pues pueden comprender mejor todo lo que se les explica en el texto, ¿no? Y es un poquito lo que hacemos, aparte de, bueno, de luego con todo lo que se recauda en estas exposiciones, en otras más grandes, en otras que salen gratuitas, otros, bueno, pues, toda la infraestructura que tenemos en ASCLI, que ya son creo que 15 años que llevamos ya en marcha, pues bueno, luego hacemos esta labor social de hacer nuestros regalos a los críos en Navidades, ¿no? A la gente más desfavorecida, ¿no? Luego tenemos otro proyecto en los hospitales, que son, montamos urnas en las áreas de pediatría, generalmente. Y bueno, hay en este momento 12 hospitales a lo largo de toda España, Canarias incluido, donde algunas urnas son de los hospitales, otras son de patrocinadores, otras son nuestras, que se montan con los socios de la zona, de cada zona, y bueno, y sirve también un poquito de relajación para esos críos que están hospitalizados, de larga duración sobre todo, pues para que tengan ese aliciente de salir de la habitación, ir a la urna, despejarse un poquito y volver pues, con esa ilusión para cuando volvamos a montarla, estar ahí con nosotros, ¿no? Cuando vamos a montarla. Y bueno, y es lo que nos llena, aparte de jugar con ellos, que jugamos, porque al final cuando montamos un diagrama jugamos, aunque tengamos ya nuestros añitos, pues de enseñar esa clase de historia a los niños, esa forma didáctica de aprender, no solo con estos diagramas, sino con diagramas, ya les digo, de todo tipo, históricos, otros fantásticos y tal. Y nada más, que será un éxito como siempre, que David puede estar orgulloso, que tu suegro puede estar orgulloso, digamos, y que la piedra va a seguir ahí en todos los diagramas, así que no falte, ¿vale? Gracias. Edición que está también y me ha dejado bien claro que tenía que nombrar a Jesús Esteras, que es con quien se comenzó todo esto también en el 2013. Todo lo que es excelencia, y esto lo ves porque aquí hay mucho trabajo, mucha dedicación, pues nos ayuda a vivir la vida. Y según llegaba, veía tal afluencia de gente. Que digo, todo esto es bonito porque nos ayuda a convivir, nos ayuda a compartir, nos ayuda a disfrutar también de todo lo que el Ayuntamiento, Diputación, etcétera, y todos los grupos que estáis involucrados, pues es una ayuda para poder convivir, que todos lo necesitamos después del tiempo que hemos pasado. Pues que Dios bendiga no solo todo esto que habéis trabajado, sino este fin de semana que vamos a cumplir, vamos a cumplir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, felicidades. Gracias. Secretaria, vicepresidenta, tesorero, el que maneja la. somos muchos más. Jesús, Valtipi, como digo yo, que nos ha invitado. Y nosotros no la hemos pensado en un momento, hemos venido, y porque esto es nuestra vida, nuestra historia. Y muchas gracias a todos. Gracias a ti. Antes de terminar, a mí sí que se me ha olvidado, pero vamos, quería también. A ver, detrás de esto he dicho que hay muchísimo trabajo, muchísimas horas y muchísima gente. También me quería acordar de todos mis compañeros, que creo que aquí solamente tengo a Rafa del Ayuntamiento, pero los demás no están aquí porque están trabajando. O sea, que también quería recordarles a ellos que están trabajando ahora mismo y que están aquí con nosotros, pero no están aquí físicamente, ¿no? Con lo cual, también quería acordarme de ellos, porque sin ellos yo no haría absolutamente nada, con lo cual también quería dejarse el recordatorio y vamos a... Están en el panel puesto, o sea, agradecimiento personal del equipo de... A ver, Canario, ven un momento. Vamos a hacer un juego. Ah, el juego, vale. Yo quiero que el juego lo plantees tú.
porque es buscar en estas maquetas que montan para los niños y para mayores. Siempre meten algo que es discordante con lo que se está realizando, ¿no? Entonces, hay un astronauta, hay un policía. Hay muchos, pero hay que buscar esos. Hay muchos. Yo he visto alguno nada más venir y creo que es el canario. También, porque nada más entrar he visto. Y mi amigo el burrito de la OCE, venía con los bolos. Y el burrito de la OCE, venía con los bolos. Bueno, Canario, yo voy a empezar el juego. Venga, mira, yo nada más entrar he visto que me lo he visto. Hay muchos.